cuidado y el respeto a la autonomía universitaria. También estamos dispuestos a revisar el subsidio que actualmente le da el gobierno estatal a la universidad para buscar a ver de qué manera podemos incrementarla, porque sabemos que no es suficiente ese subsidio y que si queremos hacer crecer y consolidar a la universidad, tiene mucho que ver el tema de... una gran marginación y una gran pobreza. Por eso se dio esta alianza, por eso estamos luchando para cambiar Oaxaca, por eso me he ido comprometiendo con cosas muy concretas en favor de la gente. Primero, hacer un buen gobierno, un gobierno del pueblo y para el pueblo. No te olvides de un gobierno que gobierne obedeciendo el mandato popular, que entienda que la gran fortaleza de Oaxaca está en esa capacidad organizativa de sus 418 municipios de usos y costumbres, donde los gobernantes los elige el pueblo, pero la gente decide. Porque Oaxaca necesita un gobierno diferente, un gobierno que genere las condiciones de paz para que haya progreso, porque si no hay paz, no hay progreso. Y para que haya paz tenemos que cambiar al régimen que lleva 80 años y ya el modelo se agotó. Que este 4 de julio tenemos que cambiar el rumbo de Oaxaca. Por eso he venido el día de hoy a invitarlos a hacer historia, porque a partir del día 1 de diciembre se va a instaurar un gobierno diferente en Oaxaca. Yo veo en el cambio, en la alternancia, la posibilidad de renovación. Es lo que vamos a vivir. Y esa renovación nos ayuda a todos, porque el que haya una alternancia va a oxigenar la vida social y política de Oaxaca.